Perdón. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa por segunda vez, ¿no? Sí, bueno, vamos a recapitular todo lo que han estado diciendo nuestros labios durante este tiempo. Sí. Feliz cumpleaños, Lorena. Lorena, nuestra gran amiga de Sobre la Net, está cumpliendo años. Donde sea que estés en este momento, feliz cumpleaños. Un saludo a todas las personas que se están conectando. Y no sé si querías decir algo más. Sí, un saludo para toda la gente que ya está conectada con el programa. Para Marcelo Carrasco, para Miguel, para Martín Vega, para Alejandro Arrieta, que dijo que no podía ver el programa, pero que de todas maneras le mandemos saludos, que no iba a poder verlo en vivo. Un saludo para Eduardo Páez Trujillo también. Así que un saludo para todos los que ya están conectados con el programa. Ajá, y un saludo para todas las personas que, igual que nuestra persona que no nos va a poder ver en vivo, que nos ven en la repetición, sobre todo los dirigentes de la Federación Peruana de Voleibol, que nos ven en repetición. ¡Holi! Saludos, los queremos, aunque no parezca. No, sí los queremos. Los queremos lejos de la Federación. Pero sí los queremos. Exacto. Pero bueno, ya, hoy día tenemos muchísima información, así que vamos de frente y vamos a comenzar con una buena noticia. Más o menos. La Copa Panamericana Masculina se está desarrollando en México. Perú está participando. Es una importante participación de Perú, puesto que Perú nunca va a estas Copas Panamericanas. Y algo bastante increíble pasó ayer, y es que Perú estuvo muy cerca de ganarle a Puerto Rico, un equipo al que no le ha ganado. Así es, despertamos muy temprano. Los domingos uno generalmente duerme más. Uh-huh. Pero como jugaba Perú, tuvimos que levantarnos temprano a ver el partido. Temprano. Y sí, nos llevamos una grata sorpresa. Perú jugó bastante bien. Álvaro Hidalgo, un partido, la verdad es que... Muy buen partido de Álvaro Hidalgo. Muy buen partido de Eduardo Romay también. Sobre todo porque es un chico que no es muy alto, pero tiene una saltabilidad increíble. Entonces, claro, es como que lidera el ataque. Y uno dice, no, el voleibol masculino es solamente para gente alta. Bueno, él mide 1.80 m y sin embargo la rompe. Mide un poco más de 1.80 m. A mí me mide 1.84 m. Pero no, salta mucho. Chiquita, no, pero salta bastante. O sea, y además, claro, salta a 4 metros, creo. Por ejemplo, a nivel internacional, yo recuerdo el punta de España, que me parece que es Fran Ruiz, no sé si lo quiero confundir, pero también está por ahí de ese vuelo, 1.78 m, y se eleva un montón. Ajá. Y bueno, Perú ayer inició el primer partido de la Copa Panamericana, perdió contra Puerto Rico, ganó los dos primeros sets 25-23, 26-24, uh-huh, y termina perdiendo los siguientes 30-28, 25-19 y 16-14, con una jugada polémica. Sí, ya muchas gracias a nuestro amigo Eduardo Páez. Muchas gracias a nuestro amigo Eduardo Romay, que nos pasó la jugada polémica en la que el árbitro cobró que una pelota de Perú había caído en la cancha, pero en realidad no había caído y la repetición sale, así que nos robaron el partido otra vez. Otra vez, siempre nos roban el fútbol, nos roban el vóley. ¿Qué más quieren de nosotros? No, ya, sí, pero muy buena la participación de Perú. Una cosa para destacar también es que al final del día, Álvaro Hidalgo terminó como el mayor anotador de la Copa y Eduardo Romay finalizó como el mejor opuesto de la Copa, que es algo que no pasa, porque normalmente Perú se destaca en fundamentos defensivos. Ya hemos visto, por ejemplo, el líbero Jonathan Akamatsu ganar premios de líbero. Pero esta vez están destacando los fundamentos ofensivos y eso es bueno porque habla bien del trabajo del profesor Gala. Pero aquí es donde comienzan los problemas con la Copa Panamericana Masculina, porque si bien los chicos están jugando bien, hay problemas con la delegación. Sí. El primer problema, y es un problema bastante notorio, es que no está el profesor Juan Carlos Gala. Otra vez, hasta ahora el equipo masculino no ha podido jugar con su entrenador. Y esto es un motivo que en realidad es ajeno a la Federación Peruana de Voleibol. Sí, por primera vez no tienen toda la culpa. No, no, esta vez sí, creo que no los podemos culpar absolutamente nada del tema de Gala. Solo por esta vez. Por esta vez, porque es un tema de la Cancillería de Cuba. La Cancillería de Cuba no está teniendo bastantes problemas con esto en general, con las personas cubanas que están aquí en Perú. Sí. Y lógicamente los cubanos necesitan visa para ir a México y no se pudo hacer el trámite. No es que la federación no lo haya querido hacer, sino que no se pudo. Hay otro entrenador cubano que también entrena a otra delegación de otro deporte de Perú que está en el mismo problema. Y bueno, Juan Carlos Gala va a tener que esperar hasta los Juegos Panamericanos de Lima 2019 para poder hacer su debut como entrenador del equipo de Perú. Y va a ser interesante porque Gala regresa a unos Juegos Panamericanos y en su última participación campeonó. Ah, o sea, viene con la racha en Juegos Panamericanos. Claro, viene con la racha en Juegos Panamericanos. Bueno, vamos a ver, Perú está haciendo buenos partidos. Algo que nos preocupaba a muchos era que Perú, en masculino, hiciera un papelón. Esa era la gran preocupación que teníamos todos, ¿no? Claro. Porque somos el equipo local y no podíamos hacer un papelón en nuestra casa.
Ahora, no sabemos qué va a pasar, porque obviamente las cosas pueden cambiar mucho en 2 meses. Los equipos, yo no sé si algunos equipos masculinos van a animarse a venir con sus primeras delegaciones, no, porque acuérdense que ahí nomás ellos tienen el preolímpico. Claro, los preolímpicos mundiales, ¿no? Ajá. Entonces, pero bueno, de todas maneras, esta Copa Panamericana es un buen... una buena prueba para esta selección, que realmente vemos que sí ha mejorado. O sea, en 2 años, o un año creo que es... Un año y algo. Sí, un año y algo. Vamos a ponerle 2. Para redondear. Exacto. Ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y eso prueba de que al masculino, que nosotros siempre hemos dicho, invierten al masculino, ¿por qué no se invierte más en masculino? ¿Por qué no se hace una liga más organizada? En fin... muchos decían, no, que no hay forma, no ganamos, que no es esto. Bueno, ya vieron que si le ponen un poquito el hombro, porque le han puesto un poquito el hombro, nada más, tampoco es que se le ha dado todo, el femenino sigue teniendo toda la prioridad del mundo, pues puede mejorar. Claro, ahora también Perú ya no es un equipo al que, digamos, está en el grupo del anfitrión, lógicamente México se emparejó con los equipos que pensaba que eran más fáciles para ganar. Puerto Rico es un equipo que no es, hay que tomarle consideración. Sí. No es un equipo malo. Varios fanáticos de Puerto Rico me han dicho que no están con su equipo completo, pero igual Perú ya no es un equipo con el que le puedo jugar con el equipo B, porque te saca 2 sets. Y hoy día se van a enfrentar con México en el último partido de la jornada, que está programado a las 8, pero ya se viene retrasando bastante. Están todavía en el antepenúltimo partido. Y vamos a mencionar un poco los resultados de la Copa. Canadá le ganó a Surinam 3-0, Surinam lógicamente. Argentina y Cuba participaron un partidazo. Argentina que está con su equipo A2, porque tenía que jugar también la Liga de Naciones al mismo tiempo en otro país. Perdió contra Cuba 3-2. Perú perdió 3-2 contra Puerto Rico. México le ganó 3-1 a Trinidad y Tobago. Estados Unidos le ganó 3-0 a Guatemala. Y Chile, la sorpresa, le ganó 3-1 a Dominicana. Y hoy día le acaba de ganar también 3-1 a Estados Unidos. Y se convierte en el mejor sudamericano de la Copa. Bien Chile, ¿ah? Bien Chile, ¿ah? Sí. Está trabajando bien el voleibol. Ya desde la anterior Copa Panamericana, la de las chiquitas que vimos de la categoría sub-18, vimos un buen Chile, un Chile que da gusto verlo. Uh-huh. Y creo que ahora, en masculino, bueno, en masculino hace tiempo que ya vienen dando la hora. Claro, sí. Han mejorado muchísimo. Ahora, yo cuando, hace 3 años, cuando el presidente de la Federación Chilena, el señor Pino, recién estaba entrando, se hablaba mucho acerca de cómo trabajaba el voleibol masculino en Chile. Se hacían copas en voleibol masculino porque eran muy populares, pero con ese dinero se usaba para financiar el voleibol playa, para que pudieran jugar los Grimals. Pero ahora no. Como desde que les dieron Santiago 2023, los siguientes Juegos Panamericanos, están preocupadísimos por todos los deportes. Y qué bueno, porque en femenino han comenzado a hacer cosas interesantes y en masculino también. Sí, en masculino ya incluso se metían a semifinales en sudamericanos. Uh-huh. Incluso en el último premundial le hicieron la batalla a Argentina. Claro, es más, en el preolímpico se quedaron a solo un set de ir a las Olimpiadas, porque México gana. Ah, claro. Claro, sí. México gana porque Argelia le sacó un set a Chile, si no, sí. Chile iba. Pero bueno, eso es en cuanto a lo positivo de la Copa Panamericana de voleibol masculino. Sí. Pero ahora vamos a una de las cosas negativas. O sea, no sé si negativa. Es rara. Bochornosa para mí, ¿ah? ¿Eh? Impresentable. Sí, es así que como es... esa persona. Mentira. No, es que es impresentable. Lo que sucede es que cuando tú vas con una delegación a cualquier copa, tú vas con un equipo que consta de tu entrenador, de tu segundo entrenador, tu tercer entrenador, tu preparador físico, tu jefe de delegación, que en esta oportunidad ha sido Pilar González, y el estadístico. Uh-huh. Que bueno, el equipo masculino tiene. Bueno, pero es que este equipo masculino sí tiene un estadístico. ¿Ha viajado un estadista de Perú? No te puedo creer. ¿Pero cómo? Pero si el chico este, el venezolano que Roosevelt, que trabaja con Paco, está en Lima, pero si yo lo he visto. Desde ayer, creo. Es que yo me acabo de enterar de que uno de los dirigentes, es más, el secretario de la Federación Peruana de Voleibol, Ronald Herrera, es estadístico. No te creo. Yo tampoco lo creo. Yo le veo la cara y siento que no sabe usar ni su smartphone. Bueno, lo que sucede es que, como todo el mundo sabe, yo he trabajado en el BIS muchos años y he trabajado en el BIS de Norseca muchos años. Así que unos amigos que tengo allá en México me pasaron la nómina de Perú para esta Copa Panamericana, y no es la que sale en el boletín, es la nómina completa. Claro. Y aparece el nombre del estadístico, Ronald Herrera, que es secretario de la Federación Peruana de Voleibol. A ver. Esto me genera varias preguntas. Exacto. La primera, ¿por qué viajó? Exacto, a ver, si ya está viajando la señora Pilar González, a quien le mandamos un saludo muy grande, sí, Oli.
¿por qué está viajando este señor? O sea, no hay plata para muchas cosas, ¿no? Porque dicen esto, necesitamos esto, no hay plata. Pero vamos a hacer esto, no hay plata. Pero queremos, no, no hay plata. Pero sí encuentran pasajes a tiempo. O sea, sí hubo un pasaje a tiempo para que Ronald vaya a México, pero no para que la selección peruana vaya a México. Claro que no. Ahora, Edwin Rivera me dice, se dice estadista. Mira, no lo sé, una vez yo dije estadista y me corrigieron, así que para salirnos del tema vamos a decirle scouter. ¿Sabes qué? El que hace el data y punto. El que hace el data y punto. Pero ya, sí, pues no, o sea, lo han pasado como estadista, como scouter deportivo. Estuvo en la reunión técnica preliminar, así que su... Sí, yo vi la foto y dije, ¿por qué hay dos? ¿Por qué hay dos? Claro. ¿Por qué está Pilar y por qué está este señor? Y no solo eso, sino que en general el scouter no está en la entrevista preliminar. Sí. O sea, a él lo metieron en la entrevista preliminar por alguna razón. No estoy seguro cuál sería la razón, porque si ya está Pilar como encargada y ella tiene todos los documentos, que los lleve. Y si vas a gastar en un estadístico, scouter, como sea que se diga, pues lleva uno de verdad. Claro. Hay varios en el país. Hay varios. A ver, por ejemplo, Cotillo va a trabajar con Hamza. O sea, va a tener una buena relación con Juan Gala. ¿Saben qué? Lo pueden jalar. O sea, a mí no me hace problema que alguien de un club, que un estadista de un club, esté en la selección. Y no solo eso, sino que es peruano. Exacto. O sea, Rusber es mi amigo, pero es venezolano. Tenemos que también generar puestos para peruanos. Y hasta hace un tiempo no había scouters deportivos peruanos. Era un monopolio de dos personas. Ahora ya hay. Ya hay 4 o 5 clubes que tienen su estadístico, estadista, scouter propio, que podrían también participar de la federación y también podría ser un jale para que más scouters se vayan creando en la Federación Peruana de Voleibol. Pero, bueno, no entendemos por qué es que ha ido Ronald Herrera. ¿Por qué crees tú que ha ido Ronald Herrera? Porque yo tengo varias hipótesis. Hipótesis hashtag, ¿por qué fue Ronald Herrera a México? Claro, porque mi hipótesis número uno, que esto ya ha pasado, yeah, es que llevas a un dirigente a una copa para que aprenda cómo se hace el trabajo que se hace en esta copa. Yeah. Pero no lo sé porque Ronald ya ha sido delegado en alguna copa anterior. Él fue el que estuvo en Francia con las chicas que se fueron de gira el año pasado. Sí, que ese fue el equipo de menores, creo. Pero no tenía que firmar ningún documento formal, pues acá sí tienes que presentar todos los documentos formales. O la segunda es que, como nosotros sabemos, en Norseca es donde está el vicepresidente de la Federación Internacional de Voleibol y Perú en este momento necesita bastantes favores en la Federación Internacional de Voleibol porque se le vienen varias copas que no tendría por qué hacer, pero que las está haciendo por sí. X motivos. Entonces, podría ser que para meter presión política haya ido un segundo miembro del directorio de la Federación Peruana de Voleibol. Yama ha aparecido porque no estaba apareciendo hace mucho tiempo. Sí, está aquí, solamente que está detrás de cámaras. Así es. Chao, Yama. Pero, a ver, yo digo, se hacen tantos eventos en Perú que yo creo que puede aprender acá. O sea, no necesita ir hasta México, comer tacos, cantar. Ay, no, no comen tacos. Chicos, no comen tacos en México, porque después le sale el antidoping positivo. ¿Ah, sí? Sí, claro, así como. Así tienes como... que tener cuidado con decir no comas tacos, ¿verdad? Te puedes ganar muchos amigos, muchos enemigos en México. En realidad, yo adoro los tacos. De verdad, yo adoro los tacos, pero tienen que tener cuidado, porque así es como ocurrió lo de Mirta Uribe y Vanessa Palacios. Fue por carne contaminada de México, justamente. Ah, sí, hay que tener cuidado. Pero bueno, cuidado, pero ya. ¿Para qué fue Ronald? Claro, pero eso, por ejemplo, se los puede decir un doctor de la delegación, que tampoco viajaron con doctor. Sí. O sea, pudo haber viajado un doctor de la delegación con ellos, pero no, dijo Ronald. ¿Por qué dijo Ronald? ¿Qué hace Ronald en...? Casi rompo todo esto. ¿Qué hace Ronald en México? Eso es lo que queremos saber. Porque si está como estadista, para mí genial, ¿eh? Pero ¿qué hablada, pues? O sea, viaja como estadista, hace el data. ¿Saben qué? Esto se parece mucho a lo que se hacía hace algunos años en la época de Castro. ¿Te acuerdas que hubo el drama con Verónica? Sí. Que, ¿para qué va la hija de Castro a la gira de la selección? Ah, pero... Es que es la traductora. Pero hasta... Mira, hasta cierto punto tenía una función. Claro, hasta cierto punto tenía algo que podía desempeñar, porque claro, a mí me han dicho que hablo muy bien inglés. Claro, pues porque si tienes una función, ya te ponen como traductor y funcionas como traductor, bueno. Pero si te están poniendo como data, uh-huh, y yo siento que Perú no tiene data, porque no sé en qué momento habrá estudiado data. Si ha estudiado data, discúlpame, Ronald, sí, lo siento, pero... Sentimos. Ajá. Qué regio eres, Ronald. Uh-huh.
Pero ya. Pero bueno, eso es lo que deberíamos comentar. O sea, a mí personalmente me parece bochornoso. Esto que rompo todo. Ahí estoy rompiendo todo. Me parece bochornoso que tengan que escribir un dirigente como un estadista para subirlo a un avión y que viaje a un campeonato por los motivos que sea. Porque si quieres que aprenda, ok, que aprenda, que vaya, que haga lo que quiera, pero no lo incluyas dentro de lo que la federación está pagando, con la plata que da el IPD, con la plata que damos todos los peruanos. O sea, pero, todos los peruanos le hemos pagado el pasaje a Roma. Pero no es solo eso, sino que ya para entrar un poco en el tema de la Federación Peruana de Voleibol, que también tenemos que comentar, Perú ha tenido serios problemas específicamente con viajes a México esta temporada. Sí. No pudieron viajar dos chicas a la Copa Panamericana Sub-18, que era en México. No pudo viajar toda la selección de mayores a una gira en México. No pudo viajar Gala a México por problemas de cancillería. Pero Ronald Herrera sí viaja a México. Entonces, ¿cómo es que pasa esto? ¿Cómo es que no puedes comprarle mi pasaje a todas las personas, pero sí puedes comprarle el pasaje a esta persona? Y yo estuve revisando los datos ingresados a la Federación Internacional de Voleibol. Los datos ingresados han sido hace un mes. Así que tampoco me digan de que han comprado el pasaje como que hace mucho tiempo y estaba ahí. Se han comprado más o menos hace un mes. Y eso es el problema en general de la Federación Peruana de Voleibol. Mayumi nos dice, la próxima lléveme a mí. Podría ser Mayumi, podría ser. Obvio, Mayumi. Ajá. Súper presentable en una Copa Panamericana, sensación, ¿eh? Claro, en estos momentos en los que se puede poner statistician para cualquier cosa. Exacto. Es más, ¿pudieron haber llevado a alguien de prensa? Sí, o sea, a ver, al masculino no le han dado cero cobertura. Uh-huh. Cero cobertura porque ni una sola página está... Bueno, eso ya es algo normal en el voleibol. Claro. Pero aunque sea, manden a la prensa para que nos pasen notitas y todo eso. O sea, es necesario. Uh-huh. O sea, no nos manden a nosotros porque nos odian. Pero manden, o sea, hagan convenio con el comercio. Por ejemplo, Argentina a todos los mundiales mandó a gente de Olé, mandó a gente de La Nación, mandó a gente de... Bueno, Somos Voley, es con Martín, al quien le mando un saludo porque es un muy buen amigo sobre la net. Y así, manda una serie de periodistas de la prensa más importante de ese país y así se aseguran de que el voleibol tenga cobertura. Ese es el gran problema, la gran diferencia. Claro. O sea, está bien que manden a alguien de la federación, ok, de prensa, pero manden a alguien también de los principales medios, ¿no? Porque no alcanza con que vaya a Movistar a la copa o lo que sea. ¿Por qué? Porque es algo privado. Que vaya un diario, que vaya alguien más importante para que llegue la información a todo el mundo. Claro, porque mira, incluso ya, si no siquiera tienes que poner a... Yo, digamos, puedes mandar a un reportero, puedes mandar a un periodista, pero en vista de que todo el mundo en el polideportivo está enfocado ahora en el evento de fútbol que está ocurriendo, que todo el mundo también tiene que estar viendo, puedes mandar a un fotógrafo. Puedes mandar a un fotógrafo, sí, que se encargue de tomar fotos oficiales de Perú para que no solo dependas de las fotos que te mande la Copa Panamericana, y no solo eso, sino que te aseguras de que ese fotógrafo, porque le está enviando un medio, un diario, va a rebotar esas fotos. Exacto. En su polideportivo. Al menos le pondrá una carita chiquita, pero en tiempo de Copa América eso es importante. Así es, y sobre todo ahora que estamos compitiendo con el fútbol, pues, ¿no? Ay, sí, porque pues todas las miradas están puestas en el fútbol. Esa es la verdad en este momento. Es una mala fecha para hacer la Copa Panamericana. ¿Cómo se nota que la gente de Noruega no sabe nada de fútbol? No, es que pues hay que no saber hacer. Incluso nosotros no hemos debido aceptar la Copa Challenger porque está en época de fútbol. En general la Copa Challenger siempre va a estar en época de fútbol. Pues el año pasado estuvo el año pasado estuvo en medio del mundial, nadie la vio. Este año va a estar en medio de la Copa Panamericana, menos gente la va a ver. Claro, porque, o sea, al menos tienes el tema de la captación de Europa, porque Europa en este momento no está jugando nada. Pero bueno, así que ahora, Luis Gustavo Nayre nos pregunta, ¿cómo va el partido Perú versus México? Todavía no están jugando. Los partidos se han retrasado por los resultados anteriores. Ahorita está jugando Cuba contra Canadá, va ganando Cuba 12-7. Cuba que está con todo su equipo porque no tiene nada más que jugar. Mayumi nos dice, manden a Beto. Sí, manden a Beto. Saludos para Beto. Saludos para Beto. Manden a Beto. Beto ha trabajado en la federación durante mucho tiempo. Mándenlo. Sí, no, y además eso hoy por hoy creo que uno, no voy a decir el único, pero uno de los pocos fotógrafos que tiene noción de fotografía de voleibol. Y no solo eso, sino que es un fotógrafo peruano que está registrado en la FIBB. Es un fotógrafo FIBB peruano. Y tenemos otro fotógrafo peruano que ha cubierto mundiales de voleibol. Claro. Paul. Saludos a nuestro amigo Paul, que en este momento está en la Copa América, que ha llegado caminando desde el Mundial de Rusia hasta acá, América. Y por eso le apreciamos mucho. Pero para no desviarnos mucho y volver al tema de la Federación Peruana de Voleibol,
Vamos a explicar otra vez cómo funciona lo de la ley del deporte, porque a muchas personas no le ha quedado claro y ha generado muchas dudas. Hasta el año 2018, no estoy seguro si enero de 2018 o diciembre de 2018, a la Federación Peruana de Voleibol se le notificó en diciembre de 2018, así que vamos a poner esa como la fecha. Tú tenías que presentar tu presupuesto anual con los eventos que ibas a jugar. El IPD te soltaba el dinero específico para los eventos que ibas a jugar y luego tú ibas usando ese dinero para poder ir avanzando con tus torneos y con tus cosas en general. Por eso es que si nosotros revisamos el portal de transparencia del IPD, que simplemente pueden entrar a IPD Deportes y ya, se ve que a la Federación Peruana de Voleibol le daban hasta un 25, no más, hasta un 50% del presupuesto, que era 4.200.000, para eventos internacionales. Eso es lo que también tiene que ocurrir para este año. Sin embargo, ahora ha cambiado la ley deportiva. Ahora tú no tienes que presentar los informes anualmente y ya no puedes cambiar lo que has puesto. Tienes que presentar informes trimestralmente y cada uno de estos informes tiene que llegar al IPD con la justificación de gastos que tú habías dado en tu presupuesto anual original. Lógicamente, la Federación Peruana de Voleibol no presentó en el primer trimestre porque no les habían dado las subvenciones del IPD, porque recién se las ha dado, hasta donde hemos revisado nosotros en el portal de transparencia, el 3 de mayo de este año. Así que su primera rendición de cuentas va a ser el 7 de julio. ¿Qué es lo que ocurre? Porque para el 7 de julio falta ¿cuánto? 20 días, me parece. Sí. Ya. Ellos tienen que presentar reportes con la gira a Asia y con la gira a México. ¿Cómo lo van a hacer? Porque no se hizo. Porque no se hizo, pues. Exacto. Y el dinero sí estaba dado. No sé si el IPD se los llegó a dar, pero el dinero estaba dentro del presupuesto. Entonces ellos tienen que presentar un montón de cosas y muchas personas han especulado, muchas personas que son importantes en el medio del voleibol y del Comité Olímpico, de que por eso es que se están llenando de torneos, para poder pasar estos torneos como justificación del dinero usado. Que es posible, se ha hecho antes, pero antes la ley del deporte no era así. Antes tú podías presentar tu presupuesto y luego ampliarlo o disminuirlo de acuerdo a lo que había ocurrido en medio año. Ahora no, ahora si no lo presentas, te va a caer, y te va a caer duro, porque el IPD simplemente se va a cerrar y no te va a dar nada. Ahora, todos están muy contentos, diciendo, su tanta plata en el vóley, tanta plata en el vóley. Sí, los presupuestos se han aumentado abismalmente porque el voleibol nunca tuvo tanta plata, uh-huh, por justamente los Juegos Panamericanos. Ahora, todos los que piensan que el voleibol va a seguir teniendo este dinero para el otro año, yo creo que no va a ser así. Uh-huh. Los presupuestos van a caer porque obviamente ya no va a haber unos Juegos Panamericanos a los cuales ir. Claro. Ahora, otra cosa es que la federación todos los años está devolviendo dinero porque no llega a usarlo completamente. ¿Y qué pasa cuando tú no usas todo el dinero y estás devolviendo? Te van a empezar a disminuir el presupuesto de todas maneras, pues, porque no usas toda la plata. Claro, porque, a ver, ya, me aprendí el número exacto, pero no quiero mentir. La federación, la última devolución de dinero que tuvo que hacer fue casi 1.5 millones de soles, que es coincidentemente el sueldo de cierto entrenador brasilero que al final se dijo que no se le podía pagar. Porque no había plata. Pero es porque no había plata porque habías mandado mal las subvenciones, sí, pues, o porque no las habías hecho bien, o porque ya no te permitieron ampliar. Y eso también va con el tema de todos los torneos que está haciendo Perú para esta temporada. Porque normalmente Perú juega un 50-60% de sus partidos internacionales en casa. Eso ya se ha vuelto un normal para Perú. Pero este año está jugando casi el 85% de sus partidos en casa. No solo de femenino, sino también de masculino. Qué bueno que en masculino están comenzando a jugar. Pero Perú solo se ha movido internacionalmente para la Federación Internacional de Voleibol de Perú a México. Porque ha sido Perú, 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 México con Natalia, Perú, 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 México ahora con los chicos, Perú, 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 y va a terminar en Perú y va a seguir en Perú. Porque todavía nos falta la Copa Panamericana Femenina, el Sudamericano, el Challenger, los Juegos Panamericanos y el Sudamericano Sub-16, que también son acá en Perú. Sí, o sea, es un montón de torneos. Yo no sé si van a seguir revolviendo dinero, pero para todos los que ahorita decimos, es un montón de plata, sí, es un montón de plata, pero tengamos en cuenta, y yo no sé si los directivos de la federación lo tienen en la cabeza, que el próximo año va a ser menos. O sea, va a ser menos. Y si encima están devolviendo dinero,
todos los años, obviamente que les van a disminuir el presupuesto. Y encima se les aumenta el presupuesto porque se espera que el voleibol tenga un buen desempeño en los Juegos Panamericanos. Y cuando digo un buen desempeño, no quiero decir, ah, mejorar. No, un buen desempeño es medalla. O sea, el IPD presiona por una medalla. Es que el IPD en su último reporte que bueno, yo... El COI, en su último reporte que yo vi, que es de hace 6 meses y que puede que no esté actualizado, tenía puesto a Perú como medalla de bronce. Femenino, y bueno, los que sabemos de voleibol sabemos de que Perú sí puede llegar a la medalla de bronce, pero le va a costar. O sea, se van a tener que alinear todos los planetas y todo, para todas las constelaciones y todo, para que Perú pueda. Ajá. Y van a tener que traer a 1000 chamanes y hacer 1000 limpias y un montón de cosas, ¿no? Y posiblemente ni siquiera pase. O sea, estamos emocionados con que Perú va a ir, vemos al equipo de Paco y nos gusta, pero yo... Hay algo que yo creo, o sea, yo creo que el equipo de repente no va a estar al 100% para los Juegos Panamericanos. Y yo prefiero que no esté al 100% para los Juegos Panamericanos y que sí esté al 100% en un preolímpico. Claro, porque, a ver, el preolímpico es en enero, es del 4 al 10 de enero, que ni siquiera tienes la fecha inicial de la liga, porque la fecha inicial de la liga supuestamente iba a ser en septiembre, pero ahora va a ser en noviembre. Desastre, ¿no? Ya, entonces, terminas tu liga en diciembre, tienes más o menos unos 10 a 15 días para... encargarte del proceso de preolímpico, que es preolímpico sudamericano, que esperemos que no esté Brasil. Para que no esté Brasil, Brasil tiene que campeonar en el preolímpico, en su preolímpico mundial, que es ahora en esta fecha, y es en enero, así que la federación va a tener que pasar presupuesto anual del próximo año, como si jugara el preolímpico y con sus aspiraciones de llegar a las olimpiadas. Si Perú pone que llegamos a las olimpiadas y no llegamos, va a ser un problema. Sí, porque eso es lo que han vendido. Y no solo eso, va a ser un peor problema si Perú no pone las olimpiadas y sí clasificamos, que también es una posibilidad, porque en Sudamérica uno nunca sabe. Sí, o sea, además de Brasil, uno nunca sabe. Sí, en Sudamérica puede pasar cualquier cosa. Estamos tan pegados con Argentina, Colombia, que todo puede pasar. Uh-huh. Y todo cambia drásticamente en un mes, en 2 meses. Y no miren cómo han sido los últimos torneos sudamericanos, ¿no? O sea, uh-huh. Colombia quedó segundo al sudamericano, pero Argentina clasificó al mundial. Claro. Son cosas que Perú quedó mejor en la Copa Panamericana, Colombia segundo y va Argentina mundial. Las cosas siempre cambian en el ámbito sudamericano y cambian porque somos equipos que estamos muy pegados. No se puede hablar de un Argentina está por encima, Colombia está por encima. No se puede decir que están por encima. Simplemente estamos ahí. En algún momento del año Perú está mejor, en otro momento del año Argentina está mejor. Claro, siempre en la época de clasificación Argentina está mejor, que todos. Sí. Pero es porque Perú generalmente comienza bien el año. Si vemos, por ejemplo, el año pasado Aparicio comienza campeonando el Challenger sudamericano acá. Y después se va cayendo, porque en el Challenger pierde contra Colombia, luego pierde contra Argentina y luego simplemente pierde. Acá nosotros todavía la selección todavía no se ha estrenado en el año, ¿no? No, pues recién se va a estrenar ahorita en la Copa Challenger. Mira, qué interesante, va a ser la primera vez que Perú se estrena dentro del ámbito internacional, habiendo tenido al menos una preparación de 1 o 2 meses, porque normalmente la sacabas de la liga para ir de frente a su competencia internacional. Sí, es que normalmente era acababa la liga, Copa Panamericana. Uh-huh. ¿No? Era así casi siempre. Claro, acaba la liga, Copa Panamericana. Esta vez la Copa Panamericana la han retrasado. Muy retrasada la Copa Panamericana. Bueno, pero también es porque el calendario deportivo se ha vuelto loco este año. Sí. Es que siempre es así cuando hay Juegos Panamericanos y Preolímpicos. Uh-huh. Es que el Preolímpico Mundial ha arruinado todo. Porque normalmente nunca hay este Preolímpico, sino claro, la Copa Mundo en septiembre. Ajá. Entonces, al tener el Preolímpico Mundial y luego la Copa Mundo, moverla para adelante. Que mira, Argentina va a llegar al Preolímpico Sudamericano habiendo ido a la Copa Mundo, habiendo tenido 11 partidos de altísimo nivel. ¿Cómo va claro. Perú a suplir eso? O sea, Argentina de repente le va mal en esta Challenger Cup, ¿eh? Y no nos emocionemos, porque muchos ya están diciendo, no, Colombia ya le ganó a Argentina, así que... No. O sea, Argentina es un equipo que recién se está armando, Colombia también. Pero nadie va a tener más rodaje internacional este año que Argentina. Así que no nos confiemos de que Argentina no va a llegar, ¿no? Aquí es donde ya se tiene que empezar a invertir. Perú tiene que empezar a moverse y buscar amistosos con equipos de verdad que sean fuertes. Porque mira quién va a enfrentar a Argentina en la Copa Mundo. De repente pierde con todos y seguramente va a perder con todos. Seguramente. Va a ir al Preolímpico Mundial, de repente pierde con todos y apostarán y qué sé yo. Pero mira toda la cantidad, la calidad de partidos que va a tener para cuajar un equipo. Claro, porque su objetivo es clasificar a Tokio. O sea, no, digamos,
dentro de lo que es el ámbito sudamericano, Argentina puede incluso salirse de lo que es el sudamericano, porque los que están en presión con el sudamericano son Perú y Brasil. Brasil porque tiene que ganarlo y Perú porque nunca ha perdido una medalla y esta podría ser la primera categoría que lo hace. Pero Argentina y Colombia están chill. Sí. Están tranquilos. No tienen ningún problema. Los Juegos Panamericanos, la presión está sobre todo para obtener medallas, pero la presión está en Perú porque ellos han presentado la posibilidad de medalla en casa. Y bueno, además del voleibol masculino y el voleibol playa, que también tienen un montón de cosas que hacer. Pero, en general, en la Copa Challenger, ya que entramos en ese tema, a ver, ¿cómo se va conformando la Copa Challenger? Ya sabemos que viene Canadá. China, Taipei por Asia. China, Taipei por Asia. Viene Argentina por Sudamérica, nosotros como anfitriones. Y al fin se definió el Final Four de Europa. Sí. Tenemos los partidos, a ver. Van a jugar en la primera semifinal es República Checa contra Bielorrusia y la segunda es Croacia contra España. Mira, España que se metió, ¿ah? Se metió así, pero arañando, ¿ah? Claro, porque ahí el que yo pensaba que se iba a meter, ¿quién era? Porque era Croacia, sí. República Checa y Bielorrusia ya como que lo teníamos mapeado, pero España es el que sorprende, por ahí. El que ha sorprendido, así es, porque todos pensamos que iba a clasificar o bien Azerbaiyán. Ah, pero ha clasificado Bielorrusia también. Ah, ya, lo que sucede es que España ha clasificado como el mejor segundo, porque Croacia quedó mejor en su propia sede. Ah, entonces Croacia le dio la clasificación a España. Bien, Croacia. Bueno, acá Gerardo Torres nos pone, Canadá viene con Alicia Perrin y Kayla Richie. Sí, vuelve Alicia Perrin para todos los fans de Alicia y Kayla. A ver, pero podemos ir armando la Copa Challenger si es que la Federación Internacional de Voleibol me ayuda con el tema de abrir la página rápido. Bueno, a ver, yo en este partido, la verdad es que, a ver, República Checa y Bielorrusia, para mí tendrían que venir los dos, y Croacia y España quedarse. Pero bueno, Croacia ha armado es todo. Es que Croacia le conviene. Claro. Ahora, si viene España, ¿viene Juan Diego? Sí, viene Juan Diego, porque está asistente, segundo asistente, no sé bien, pero está... ahí. Ahora, ¿cómo le sirve a España jugar con Perú, ah? A ver, eso es otro tema, porque en redes sociales, y esta es una de mis cosas favoritas para hacer, en redes sociales hay ciertos dirigentes de cierto club que comienza con J y termina en AMSA, que se ha puesto a hablar acerca de la gira de Perú y acerca de cómo hemos jugado con equipos de bajo ranking y todo. España está en el Final Four de la Liga Europea. Sí. Tómelo en cuenta. Amigo, cae. Patea. Sí, no sabe eso. Yo no digo que España sea la mejor. Tengo que mandarle uno de mis stickers de WhatsApp, ¿no? Sí. No, tengo un montón de stickers de WhatsApp. Pero ya, más o menos. Ahora, entre estos dos, yo creo que Croacia le va a ganar a España. Ahora España le gana, ¿no? Ahora España le gana. No, Croacia le gana. No, Croacia le gana. Y entre Bielorrusia con República Checa, no sé, no me animo a decir nada. Me gustaría ganar a Bielorrusia. Porque ya República Checa es como que figurita repetida, no completará algún día, lo hemos visto. A menos que venga Jabalcó. Ah, pero Jabalcó está con Grosser en una playa paradisiaca. Sí, así que la mejor pareja del voleibol. Ya bueno, pero vamos a comenzar a armar cómo sería la Copa Challenger, porque la Federación Internacional de Voleibol no te deja cambiar, se tiene que hacer por serpentín puro. Entonces, Perú va al grupo A, Argentina va de todas maneras al grupo B. En el grupo B también va Canadá. Así que en el grupo C, Perú se va a tener que comer a China, Taipei y al mejor de los europeos. Entonces quedaría Perú, el mejor de los europeos en el ranking, China, Taipei y Argentina, Canadá y el segundo, y el peor de los europeos. O sea, de los dos europeos, bueno, no sé cómo llamarlo. Así que, digamos, si gana Croacia y República Checa, a Perú le tocaría... no, a Perú le tocaría China. República Checa. ¿Sí? ¿China Taipei está más arriba? Es que Croacia está encima de China Taipei. Ah. Croacia está encima de China Taipei. Pero ya, pues no empieza con el más débil. No, Perú se iría al grupo A. Ya. Necesitamos banderas. Perú se va al grupo A. Necesitamos una pizarrita, por lo menos. Al grupo B se va a Argentina. Después de Argentina. Voy a salir una toma para que tengas tiempo de mover tus manos. Ya, después de Argentina sigue Canadá. Ya. Después de Canadá irían República Checa y Croacia y al final China Taipei. Escúchame, Perú ruega que Bielorrusia le gane a República Checa o que España le gane a Croacia, porque si no, el grupo de Perú va a ser los dos europeos. Sí. Y vas a organizar una Challenger Cup para enfrentarte a dos equipos europeos. Y quedar eliminado en primera ronda. Que la única forma que pases es que le pase lo mismo que le pasó a Hungría, que el año pasado tuvieron que venir básicamente con lo que quedó de la selección que sobrevivió a esta copa. Un papelón. Pues, sí. Vinieron con 9 jugadores. El otro día estábamos hablando, digamos,
off the record, ¿no? O sea, fuera de micrófono, ¿no? No era algo privado, sino simplemente que se nos ocurrió después, de cuántas posibilidades realmente tenían los equipos en este, o sea, ¿cuál era el equipo con más posibilidades de llegar a la Volleyball National League en este torneo? Y para mí creo que estamos entre Canadá o Argentina. Mira, yo creo que la final va a terminar siendo un europeo contra Argentina. Porque yo no creo que Canadá le gane al europeo. Yo creo que Argentina le va a ganar a Canadá en su grupo. Sí, yo también. Y creo. Canadá no creo que le gane al europeo que quede primero en el grupo A. ¿Por qué? ¿Porque le falta el rango? Porque para mí Canadá es mejor que esos dos. Que los dos que podrían venir, sí. Que Croacia, República Checa, Bielorrusia o España. Sí, pero por alguna razón yo siento la superioridad de Europa. Por ejemplo, mira, Croacia y República Checa, ninguno de ellos... Ahora, yo sé que esto no es un buen medidor porque Norseca tiene, digamos, 1000 cupos para los mundiales y eso va a cambiar. Obviamente. Eso va a cambiar, claro. Pero Canadá hizo un buen mundial el año pasado. En realidad Canadá estaba viniendo bien, pero les cortaron un poco el tema de... Les cortaron el... El proceso, sí, ahora ha asumido, claro, salió el el que no tenía pelo, era súper, como se me fue el nombre, Abundanza, ahí está, Abundanza, y bueno, ahora ha iniciado otro proceso con un norteamericano, pero básicamente él ha continuado con el, con digamos la convocatoria y las jugadoras que tenía Canadá, claro. Entonces podríamos hablar que es un trabajo, no que no se ha puesto un stop y empezamos de cero, como se hace normalmente en Perú, sino, digamos, se ha continuado. Entonces, vamos a ver qué pasa. Es que ya me metí a la Federación Internacional de Voleibol. Okay, lo perdimos. Sí, está revisando todos los datos. Pero bueno, hablando de los equipos que tienen, digamos, más posibilidad para clasificar en esta Challenger Cup a una Voleibol National League, no sé si Perú va a llegar bien. Como bien lo digo, Argentina, por costumbre, tampoco empieza tan bien en los primeros torneos.
Volvimos con audio. Sí, tuvimos un pequeño problema técnico que, digamos, que ya resolvimos. Así que, ¿de qué estábamos contando? No, ya, lo que pasa es que en realidad yo me emocioné mucho porque me metí a la Federación Internacional. Deja, ya basta. Es ya. Que quería saber quiénes venían. Si viene Croacia, viene Samantha Fabris. Sí, perdón. No, ya, si viene Croacia, viene Samantha Fabris. Y en realidad, los equipos que están apostando para venir son Croacia y República Checa, porque son los únicos dos equipos que han llenado su carta de presentación a Perú, porque Bielorrusia y España están anotados en la Federación Internacional de Voleibol, pero cero. O sea, Bielorrusia sale su bandera y España sale su nombre nomás. Creo que no se tiene mucha fe. Yo tampoco creo que se tengan mucha fe. Pero uno de ellos dos va a tener que venir de todas maneras, pues, ¿no? Porque el cruce es República Checa con Croacia. No, el cruce es República Checa con Bielorrusia. Entonces, los que están apostando a venir son República Checa y Croacia, que ya son dos equipos que han venido acá, que ya conocen, pero bueno. Si vienen República Checa y Croacia, espero que la razón por la que Ronald viajó a la Copa Panamericana es para negociar en este momento que... Es para negociar en este momento que cambiemos de grupo. Exacto. Que cambiemos de grupo con Argentina. O sea, que nos vayamos por ranking directamente. Que Argentina se vaya al grupo A y que Perú se vaya al grupo B. Porque si nos ponen en un grupo con dos europeos que vienen con todo. Porque vienen con todo. En Croacia viene como capitana Samantha Fabri, viene Maya. En República Checa viene Tufarova, viene todo el grupo. Sí. Entonces... Es necesario que, ojalá hagan España, apoyemos España. Todos somos España. Todos somos España. Sí, es. O todos somos Bielorrusia. Sí, es por consideración a Paco, ¿no? Porque pensemos que, que va a ser más fácil ganarle a España, aunque ya lo hemos ganado. No, pero en general, si viene España, nos tocaría en el grupo China-Taipei, que yo siento que China-Taipei siempre va a ser mucho más fácil que Croacia, por ejemplo, o que República Checa. Y... En cuanto al tema de Argentina-Canadá, bueno, pues yo siento que Argentina y Canadá en realidad se le han ganado con este Challenger, porque el grupo que les ha tocado podría ser en realidad bastante fácil. Y ahora, el otro tema es Bulgaria baja de la Liga de Naciones, ya no tiene forma de salvarse. Sí. Entonces, chao, Bulgaria. Entonces, ¿qué tanto le sirve a la Federación Internacional de Voleibol mandar a un equipo de la Copa Challenger si simplemente el siguiente año va a bajar? Y si sube Argentina, sería la confirmación de que el equipo que queda 16 simplemente va a subir y bajar, porque Argentina simplemente regresaría. Mira, yo creo que esta Volleyball National League es una coladera de muchas cosas que no deberían ser. Para empezar, está visto que los equipos lo están tomando ni siquiera como un campeonato de preparación, sino como un campeonato donde prueban jugadores. Porque, a ver, mira la cantidad de suplentes que hay. Rusia ha ido con el equipo... Z. Sí, o sea, recién esta semana... La semana pasada, perdón, se ha incorporado Starseva. Y bueno, le cambió un poco la cara al equipo. Pero, o sea, mira tú, el masculino. O sea, La obligación de todos los equipos, menos República Dominicana, por alguna razón, de ser sede, también les obliga a que eventualmente van a tener que presentar algo. Por ejemplo, Brasil comenzó muy mal la Liga de Naciones justamente porque no tenía el equipo... en el sentido del equipo A de Brasil. Ahorita ya está a un partido de clasificar a la final de la Liga de Naciones, pero igual no es como si se hubiese presentado. Turquía es un equipo que ha probado nuevos jugadores, pero Turquía siempre se base de sus nuevas jugadoras. Italia al principio no comenzó con sus nuevas jugadoras. Sí, luego no. Y ahora Serbia ya quitó a todo el mundo también, o sea, no le importa. Es que ya saben que no tienen que esforzarse más, sí. Porque, a ver, a este punto, Italia y Turquía son los únicos dos clasificados que tienen 10 victorias cada uno y ya no los puede alcanzar ninguno de los equipos que está del 7 para abajo. De ahí viene Brasil y Estados Unidos, que están empatados con 9 victorias, que tienen que asegurar una victoria más. China, que está asegurado por ser China. Uh-huh. Y Japón y Polonia, que se... Japón... No porque sea China, sino porque sea... Saquen preferencia. Es que tienen preferencia. Sí, es cierto. Todos hacen China. Es que tienen preferencia. China ha firmado... el país equivocado. China, bueno, China ha firmado China. Contrato para hacer la final de la Liga de Naciones hasta el 2021. Así que vamos a tener China por un buen tiempo. Sí. Japón, que tiene 7 partidos ganados. Y Polonia, que tiene 7 partidos ganados. Y miren, República Dominicana y Bélgica con 6 partidos ganados. República Dominicana todavía está en posibilidad. Sí. De llegar, pero se perdió la oportunidad de su vida a República Dominicana, porque el grupo de la semana pasada era muy accesible, era Alemania, Holanda y Bélgica, y solo pudieron ganarle a Bélgica.
En ese grupo, si República Dominicana ganaba esos dos partidos, ya estaba dentro. Ahora, por ejemplo, pero también mira, Holanda no pinta nada. Bueno, pero está Laura Dijkema. Y está Celeste Plaque. O sea, tienen algo. A ver, espera un momento. ¿Qué tienes contra Laura Dijkema? Está ella, pues. ¿Está bien que esté o estás criticando que esté porque quieres que esté Stoltenberg? No, me parece que está bien porque que esté. Por... En este momento hay un conflicto acá. No, ya, me parece que está bien porque el hecho de que Dijkema esté ahí significa de que Holanda ha enviado a su equipo titular. Sí. Y también está Celeste Plaque, estuvo el ONEC en algunos pedazos de cosas. Alemania, que se está salvando con la justa. República Dominicana, que ha ido con todo y que realmente ha jugado la mejor liga, su mejor liga. Pero, por ejemplo, muchos equipos fueron frenados por la conformación de los grupos. Estados Unidos, Turquía, China y Polonia eran un grupo de la muerte. Sí, y ahí pierdes. O sea, al final, o sea, en algún momento todos tienen un grupo muy complicado. Pero hay algunos que les toca todos los grupos muy difíciles. Claro, por ejemplo. Pero mira acá Rusia. Rusia acá ha sumado porque está como su Corea y Bulgaria. Claro, y Corea. Y eso, Bulgaria ha ganado un partido porque le tocó Corea. Sí. Porque así, le tocó Corea definitivamente. Lo que debería de hacer la Federación Internacional de Voleibol, a mi parecer, es que no haya equipos base. O sea, que no hay equipos corazón, porque tú tienes equipos que ya están pactados para que estén en la Liga de Naciones eternamente. Bueno, no eternamente, ¿no? Pero hasta que se vuelva a renegociar el contrato. Los equipos que están en posibilidad de perder la categoría son Bélgica, Bulgaria, Dominicana y Polonia. Bélgica ha tenido buena campaña, Bulgaria ha tenido pésima campaña. Dominicana ha tenido su mejor campaña y Polonia ha tenido una muy buena campaña que todavía puede llegar. El sticker, Dominicana, excelente servicio. Excelente servicio. Bulgaria, pésimo servicio. Claro, entonces Bulgaria va a ser debut y despedida. Argentina podría regresar, Canadá podría debutar, Croacia, República Checa, China, Taipei, Perú, ¿por qué no? Pero cualquiera de estos equipos se enfrenta a los otros 15 equipos de la Liga de Naciones en cualquier conformación que esté. Va a volver a bajar, pues. Sí. O sea, mira, pongámosle que Perú campeón en la Challenger Cup. Vamos a decir, Paco, ganamos con, estoy seguro que unos 14 dices de Daniel Uribe, porque es la única forma que ganamos. Le ganamos a Brasil, le ganamos a China, Alemania, Italia, Japón, a Holanda, Rusia, Serbia, Corea, que se negó a jugar con nosotros, a Tailandia, a Turquía, a Estados Unidos, a Bélgica, a Dominicana, a Polonia. ¿A Dominicana le ganamos, ¿no? A Dominicana. Deja de creer que le ganamos. A Dominicana le ganamos una vez. Pero si ganó el equipo de Natalia. Ah. ¿Por qué no vamos a ganar nosotros en mayores? Porque es lo mismo. Es lo mismo, Tony. ¿Qué pasa? No lo sé. Ay, la esperanza es lo último que se pierde en esta vida. No, a ver, es tan malo, o sea, realmente, a ver, es tan malo que el equipo que ascienda siempre a la Voleibol National League defienda. Yo creo que sí, y yo creo que se va a modificar el formato de esta Voleibol National League. Voleibol National League. De esta Liga de Naciones. A mí no me parece un torneo atractivo, me parece muy largo, muy tedioso de seguir, llegas a aburrirte en algún momento, se juegan demasiados partidos. O sea, por más que la FIB ha intentado de que los partidos no sean en simultáneo, porque, o sea, se nota que hay un intento de que los partidos no sean todos juntos, de manera que uno pueda seguirlos, ¿no? Pero termina siendo muy tedioso, es muy largo. Mira, vamos a entrar a la quinta semana. Y falta el Final Six. Al final, todo el mundo lo único que quiere ver es el Final Six. Para mí debería ser un torneo que dure un mes nada más. 3 semanas... Y el Final Six, y punto, y se acabó. Para mí, a mí me ha gustado la Liga de Naciones esta temporada, pero porque de alguna manera he podido seguir todos los partidos, y en algún punto se volvió interesante, porque, por ejemplo, veías a Shooting, veías a Egonu, veías a Sloches, veías a las grandes estrellas. Sí. Pero solamente partido por partido, es como que en todo el día tenías un buen partido, y luego todos los demás partidos era como para saber qué es lo que va a ocurrir después. Igual está pasando en el masculino. En el masculino están ganando Irán y Brasil con 8 victorias cada uno. Pero porque son los equipos que se han presentado con un equipo hasta cierto punto A. Que por ejemplo Brasil no me gusta lo del Ialo. No, a mí tampoco. O sea, está sobrando. Es que Brasil ha perdido muchísimo en recepción. Sí. No recibe nada. Y Bruno, que es un armador que necesita lucirse en la cancha, necesita una mejor recepción que la de Leal. Y que la de Lucarelli, porque Lucarelli tampoco recibe muy bien. Ahora, en hombres es más rochoso eso, ¿ah? ¿Eh? En mujeres, digamos, no hay tanto universo jugadoras como lo hay en masculino. Entonces, en masculino es un poco más rochoso. Claro. Ahora, bueno, ya, en cuanto a lo de la Liga de Naciones. Pero, quedándonos poco tiempo para cerrar el programa y habiendo comentado ya acerca de la Liga de Naciones y quedando un tema todavía en el aire que es... ¿Cuál? El COPEF. Ah, el COPEF. Hay un
drama así, pero que ya han amenazado hasta con llegar a Salvador del Solar. Contra el llegar hasta el premier de la nación. Oye, ¿verdad? Amenazaron con el sí. O sea, me parece demasiado. Pero lo que pasa es que... Ya, lo que sucede es lo siguiente. La Federación Peruana de Voleibol ha sacado resolución acerca de la conformación del COPEF para este año y han puesto un directorio de COPEF, no sé si se llama. Sí, lo voy a buscar, el directorio del COPEF. El directorio del COPEF que está encabezado por el profesor Antonio Carrasco. Este es el vicepresidente, perdón, este es el pasado, el de Diana. Voy a buscar el nuevo. Ya, pero esta nueva resolución, muchos dirigentes se han opuesto por una simple razón. Porque tenía que ser hecha por elección. Exacto, se acordó en una junta que hicieron el año pasado los entrenadores que toda la, digamos, la junta directiva del COPEP, que es el Colegio Peruano de Entrenadores de Voleibol, ¿no? Que iba a estar dirigido por Carrasco, ¿no? El entrenador Carrasco, se iba a elegir a los demás, al subdirector, al tesorero, al secretario y al vocal, mediante una elección donde iban a votar todos los entrenadores afiliados. Y de pronto, el viernes, aparece esta resolución donde ya hay, como director, Marco Antonio Carrasco, subdirector Manuel Mesa, tesorero Hugo Balbuena, secretario Edgar Castillo y el vocal Berly Juárez, ¿no? Entonces, obviamente, todo el mundo ha explotado, los entrenadores han amenazado, hay entrenadores que están muy molestos, sobre todo los de provincia, están muy indignados con este tema, porque no es lo que habían acordado, o sea, ha sido un engaña muchachos, prácticamente, ¿ah? ¿Eh? Bueno, ya, al menos Pilar ya no firma como presidenta. No, ahora Pilar, sí, Carmen Pilar González, presidenta. Encargada. Ah, encargada, claro. Claro, sí. Pero ya, y... Aquí está Ronald, estadista de la federación. ¿No? No se necesita tres firmas. Yo juraba que se necesitaba tres firmas. Hay que averiguar eso. Pero ya, el tema es que no se ha hecho una elección. O sea, no sé si el tema ha sido a dedo, pero a dedo, pues. Porque si no hay una elección y aparece una resolución en la que dicen que todos están ahí, a dedo. Pero eso lo podemos confirmar con personas de la Federación Peruana de Voleibol. Y estoy segura que lo vas a confirmar con personas de la Federación Peruana de Voleibol. Pero ¿por qué es que se acelera la conformación del organismo del COPEF? Porque dentro de la ley del deporte el COPEF tiene que presentar también, pues. Exacto. Ajá, y como se les viene las pendientes, ¿cuál es la palabra? Se les viene el 7 de julio, pues el 7 de julio tienen que presentar todos los documentos y tienen que presentar todas las cosas. Y como no presentaron el primer trimestre, no solo van a tener que presentar de 3 meses, van a tener que presentar de 6 meses. Y ahora, a esto sumado con el hecho de que le han tenido que pagar a los clubes, no ha habido gira en Asia, no ha habido gira en México, está yendo un estadístico a una Copa Panamericana que no es parte del grupo estadístico de Perú, y el COPEF tiene que firmar. Todo eso se les va a juntar. Y digamos que el 7 de julio pase algo, no creo que pueda pasar algo lo suficientemente fuerte como para sacar el directorio, pero esta podría ser la que el IPD dice como que ya, esta es la gota que derramó el vaso, ya no más. Los Juegos Panamericanos comienzan en 20 días y acá se acabó, terminan los Juegos Panamericanos y se acabó con ustedes. Ahora, muchos me preguntan, cuando me encuentro a gente en campeonatos así, me dicen, ¿qué pasiva es el IPD? O sea, qué pasivo es el IPD, porque no hace nada. Hace rato que esto es una coladera de cosas y no hay nada, derrama el vaso como para que digan, ya señores, ¿sabe qué? Junta transitoria y se convoca elecciones. Hay una mano ahí, en ese IPD, bueno, no en el IPD, fuera del IPD, pero que la verdad es que maneja todo ahí, mueve todas las fichas para que todo siga como está, mal, pero siga como está. Y ¿saben qué? Todo el mundo sabe qué vale ese nombre. Yo no lo voy a decir porque, bueno, tampoco me quiero ir. Es que no tenemos, no tenemos pruebas. No tenemos pruebas, pero, o sea, se saben. Esas cosas se saben. Y ¿sabes qué? A mí me da vergüenza que alguien con tanta historia en el voleibol peruano, que medallista y todo lo que tú quieras, esté metiendo tanta mano para asegurarse y hacer que las cosas vayan como ellos quieren, como ellas quieren. Bueno, es todo lo que voy a decir. Ah, y también que me dio, hay una declaración de Natalia Mala diciendo que Thaís está gorda. ¿Ah, sí? Sí, que ha subido de peso y que ella no sabe qué hace entrenando con Paco Herbaz, si con ella estaría aprovechando más los entrenamientos, más el voleibol, no sé, en fin. Yeah. Va a salir una nota pronto en Soberanes sobre esto, porque ya César es el mejor amigo de Natalia. Sí, así es, al que le mandamos un saludo.
Y quiere, digamos, hacer un comentario sobre esto, pero nosotros también vamos a aprovechar para hacer un comentario sobre esto. Me parece vergonzoso que nos estemos tirando barro entre los entrenadores de la selección. Es que no puede ser que tu entrenadora de las dos categorías formativas de Perú le diga directamente a una persona de del grupo de entrenadores de mayores que una jugadora está trabajando mal en mayores porque tú estás trabajando para llevar a la jugadora a la selección de mayores. Exacto. Entonces, si Thaisa, que es una jugadora que supuestamente es de tu generación, está entrenando con mayores, deberías sentirte orgullosa, ¿no? Sí, o sea, deberías sentirte orgullosa de que ella esté en un equipo de mayores, que la estén tratando bien, que le estén dando el espacio que le merece. Tú también has sido jugadora, y yo creo que a ti, siendo menores, no te hubiera halagado que te convoquen a mayores. O sea, me parece vergonzoso realmente. Y no solo eso ya, sino porque Thaisa es una jugadora que se le ha sacado bien del proceso de menores. Porque normalmente cuando tú agarras una jugadora la sacas del proceso de abajo. Sí. Pero eso es lo que no le gusta a Natalia, pues. Porque mira, si nosotros vamos de vuelta al año 2015, que fue la última categoría juvenil de la categoría de Ángela Leyva, Natalia no prestó a las jugadoras. Exacto. O sea, Natalia retuvo a Ángela Leyva, a Magui Laura, a Xiomara, a Andrea Urrutia, que ya estaba rota en ese momento, y me falta una que no sé cuál es. La no les dio a Maraciulo el grupo. Entonces, ahora que un entrenador quiere sacar a una de las jugadoras de menores para llevársela correctamente a la categoría mayores, no le gusta. A mí la verdad es que, o sea, ya está bien, tú puedes, de repente estás, no sé, pues un poco molesta porque se llevaron a tu mejor jugadora, ya, pero no puedes salir a declarar que estarían mejor entrenando contigo, porque entonces, ¿qué? ¿Paco qué es? ¿Un cono? Más locos que nunca. Claro. ¿Qué es? ¿Un cono? O sea, con él las jugadoras no están bien y contigo sí están bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué el entrenador de mayores no pueden estar bien las jugadoras? O contigo tendrían que estar mejor. Entonces tú entrena mayores, pues, y contigo van a estar regias, entrena mayores. Bueno, pero ya lo has hecho y fue un desastre. Sí, pues. O sea, ya lo hiciste y fue un desastre. Entonces, quédate con tu categoría menores, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres, estar formada a las niñas, quererlas, maltratarlas, no sé, lo que quieras, pero no salgas a echar barro, pues. Y yo no entiendo, y la verdad es que sí entiendo, por qué los directivos de la federación lo permiten. Porque, ¿sabes qué? Pongan un trapo en la boca. No puede salir a despotricar contra Paco. O sea, no puede. Para eso está la prensa. Si en algún momento algo está mal, Thaisa está mejor contigo, deja que lo diga la prensa, pero no lo digas tú, pues. O sea, hay que tener un poco de humildad. No solo por eso, sino porque digamos que esto hubiese pasado a la inversa, que gracias a la persona que nos pasó el video, porque ya lo acabo de ver. No solo eso, sino que ¿qué hubiese pasado a la inversa? ¿Qué hubiese pasado si Paco, el entrenador de la selección de mayores, hablara mal del trabajo de Natalia Málaga, la entrenadora de las categorías base? Los dos tienen que trabajar juntos. Sí. Acá no es un tema de que Natalia está bien, de que Paco está bien, de que Natalia está mal, de que Paco está mal. Los dos tienen que trabajar juntos porque Paco va a seguir el proceso de la categoría mayores, ojalá. Y Natalia tiene que seguir el proceso de las categorías formativas para darle jugadoras a Paco. Entonces, si Natalia Málaga sale a hablar en un medio bastante importante a decir, oye, esta jugadora está gorda y cuando estaba conmigo no estaba gorda y mi entrenamiento es mejor y deberían devolvérmela porque la necesito para mi mundial, estás no solo cortando el proceso de mayores, estás admitiendo que tu proceso en menores está mal hecho. Exacto. Estás admitiendo que tu proceso en menores está mal hecho porque te sacaron una jugadora y te descuadraron todo. Ajá. Mira, volviendo al tema del 2015, que era lo que quería decir. Tijana Boskovic no jugó ese mundial. A Serbia le importó poco. ¿Cómo? Porque ¿y saben por qué? Porque Serbia estaba más concentrado en lo que se le venía. Fueron subcampeones olímpicos y fueron campeones mundiales. Exacto. En esa misma categoría, Jin Yue Yang, que fue la jugadora que nos ganó el partido en Tailandia 2013, no estuvo con China. Y China perdió 3-0 contra Perú. Y a China no le importó. Porque el año siguiente campeonaron las Olimpiadas. Exacto. O sea, literalmente... O sea, pensamos al revés. Sí, o sea, nosotros estamos pensando en que tienen que campeonar en menores, en juveniles, porque... ¿Sabes qué? Porque con mayores es muy difícil. Escucha, que la vida no es fácil, pues, señores. La vida no es fácil. No, y es igual y menos. O
sea, ¿qué vamos a estar viendo? No, ya, que se lleven a todas sus figuras y toda la vida vamos a tener medallas de cartón. Así sean de oro, de plata, ¿no? Para nosotros van a ser de cartón. Eso es lo que es para mí una medalla en las categorías base. Me encantan las niñas, las felicito, me encantan que han campeonado, pero ¿saben qué? El trabajo tiene que ser destinado a mayores, no a la categoría menores, no a la categoría juvenil. No nos sirven, son piedras. Pero ya, mira, imagínate de que lo que ha puesto la Federación Peruana de Voleibol sí se cumpla, de que Perú logra la medalla de bronce. ¿Por qué ha puesto medalla de bronce? Logra la medalla de bronce en Lima 2019 con Taiza. ¿Cuál medalla vale más? ¿La medalla de oro de la Copa Panamericana Sub-18 que Taiza no ganó? Uh-huh. ¿O la medalla de bronce de la Copa de los Juegos Panamericanos que podría ganar? Exacto. O sea, la posibilidad de ganar una medalla en mayores a mí me parece que vale muchísimo más que lo que vale la otra. Y mira, si nosotros nos vamos a esto, las decisiones de Natalia Málaga en el año 2015 todavía nos afectan para esta Copa Mundo, porque nosotros jugamos una Copa Mundo con 11 jugadoras y sin Maguilaura, sin Ángela, sin Xiomara y sin Andrea Urrutia, que en ese momento todavía estaba jugando. Sí. Estas cuatro jugadoras, estando habilitadas, hubiesen podido estar en el equipo de Perú, que eventualmente le gana 3-0 a Dominicana al año siguiente. Ese equipo le pudo haber ganado a Kenia, le pudo haber ganado a Cuba, le pudo haber ganado a Argentina y le pudo haber ganado en ese momento a Corea del Sur, que no tenía a Kim Jong-kyung. Hubiese subido 5 puntos en el ranking y en este momento estaríamos jugando la Copa Mundo o estaríamos al menos jugando un clasificador con Argentina. Sí. Pero porque bien, Perú no hizo... Sí, muy buena observación, ¿eh? Claro, entonces, nosotros... Por haber quedado en sexto lugar en el Mundial Sub-20 de Puerto Rico del 2015, sacrificamos todo el proceso de Copa Mundo hasta el año 2019, que es recién ahora estamos viendo los dramas. Pero, ¿por qué esto funcionó? Porque Ángela Leiva todavía no sigue clasificando a mundiales en categoría base, porque el Mundial de la categoría base, de la categoría de Nicole Abreu, ellas solitas se clasificaron, pero las siguientes clasificaron en el ranking de Ángela. Y ese ranking se ha quedado y todavía siguen clasificando con ese ranking, porque la categoría de Flavia Montes y Kiara Montes se ha clasificado por ranking. Entonces, el ranking que nos dejó la categoría de Ángela Leiva en el año 2015 es lo que nos ha clasificado. Pero en mayores, no importa. Así es. No importa. Es solo el producto estrella de la federación. Sí, es el producto estrella, es lo que a todos le importa. ¿Sabes qué? La posibilidad incluso de ir a unos Juegos Olímpicos... La posibilidad, ni siquiera el estar, la posibilidad de tentar un lugar en unos Juegos Olímpicos es más importante para mí que ganar una medalla en cualquiera de las copas de Cristóbal Martín. Lo siento. Uh-huh. Ahora, José Armando Sánchez me pregunta, ¿no es mejor que gane todas las medallas según la categoría que van avanzando? Es que en teoría sí, pero si vemos cómo avanzan las categorías en Perú es triste, porque si vemos la mejor categoría de Perú, arguably, dentro de lo que es la última generación, que es la generación de Ángela Leiva, van de ser campeones sudamericanos a ser segundos en Sudamérica, a ser terceros en Sudamérica, a no clasificar al Mundial Sub-23, porque no clasificaron al Mundial Sub-23. Entonces, tu categoría no avanzó de manera correcta, y eso que retuviste a tu categoría, porque retuviste a tu categoría, no las dejaste jugar nada más. Entonces, ahora que te han quitado una jugadora, para volver al tema de Natalia Málaga, Natalia dice, bueno, pues devuélveme la jugadora porque conmigo estaba mejor y allá está gorda. Está bien, eso es su pensar, pero más importante es que esté en mayores, así es como trabajan los grandes equipos del mundo. Caterina Bossetti la sacaron de su categoría de abajo para promocionarla, Jin Yueyang, y fue campeona mundial. Jin Yueyang la sacaron de su categoría, campeona olímpica. Tijana Boskovic, campeona mundial. Egonu, probablemente futura campeona mundial. Yo la apuesto a Italia en el 2022. Es más, a Orro la sacaron para llevarla a mayores y ni siquiera terminó yendo al mundial. Claro que no. O sea, pero fue más importante para ella tentar un lugar en el equipo de mayores que iba a ir al mundial. Y no solo a Orro, sino también a Malinov, pero obviamente porque Italia tenía el problema de que Leonora Lobianco se le estaba yendo y tenía un vacío generacional de armadoras de casi 20 años. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron? A mis dos armadoras que están abajo, que son buenas, las promocionamos. Exacto. Pero bueno, Johnny, se nos acabó el programa. Se nos acabó el programa. Sí, deberíamos tener un programa entre la semana para replicar a nada. No, mentira. Lo que pasa es que, bueno, en realidad no tenemos nada contra ella, pero a veces nos indignan ciertas cositas que dice que para nosotros no las debería decir. O sea, ya si las quieres pensar, bueno, todos en nuestros macabros cerebros pensamos las cosas más insólitas, ¿no? En realidad sí, macabras y llenas de maldad, ¿no? Pero no las digas, o sea, cállate.
cállate, le haces daño a la presidenta que tanto quieres ayudar. No, le haces daño, la estás embarrando más, la estás dejando como un cono. Así la está, en un globo, así. Es que bueno, a mí me preocupa, porque no puedes hablar mal de la categoría de mayores. Sí. Porque es, digamos, como que la categoría estrella. Sí. La categoría de mayores es la categoría estrella de todo equipo. A nadie le importa si tu equipo campeonó en juveniles, si tu equipo campeonó en menores. Sí, se ve bonito, es una estrella, pero no es tan importante. Corea del Sur es campeón mundial en categorías base. No le importa. ¿Quién se acuerda de que Dominicana fue campeón sub-23? Dominicana fue campeón sub-23. Ya ven, ni me acuerdo de qué categoría. En el 2015, justamente. Pero bueno, a Dominicana le importa y no hay que desmerecer el hecho de que ganaron. Pero más importante, por ejemplo, es lo que están haciendo en la Liga de Naciones ahorita. Claro. ¿Y por qué es más importante? Porque toda esa categoría que campeonó en el sub-20 está ahorita aportando. Está Brian Martínez, está Gineiri Martínez, está Galia González, Gaila González. Todos ellos están aportando a su categoría mayor. Está Larismer Martínez, que pensaron que nunca iba a poder reemplazar a Brenda, y Larismer está haciendo un buen trabajo. Así es. Bueno, ya nos vamos, Sony, porque la gente nos está votando. Nos pone chau. Bueno, porque Cuba está ganándole 2-0 a Canadá, falta un set y comienza el partido de Perú contra México. Así es. Un saludo para Marcelo Gigante, que nos está viendo, así que un abrazo. Un saludo. Un gran saludo de Punto Lima. Si no, ya nosotros vamos a ir a Buenos Aires, pues es la verdad. Para Luis Mía, también, que también en Argentina, yo también en Argentina, tengo muchos amigos. Y también para Nelly y para toda la gente que... Saludos a Nelly. Saludos. Ya, un saludo para ti. Le reiteramos un saludo a Lorena por su cumpleaños. Y con nosotros será, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el viernes? Hasta el viernes, con la señal de Radio Metropolitana. Así es. Chao. Miren a la llama mientras sale el video. Así es.